¿Qué tal, muchachos? Vamos con el ejercicio número 2, que es permita el ingreso de 10 números y muestre la suma de ellos, realizar con ciclo. Este es el ejercicio más simple. Vamos directamente a NetBeans, archivo proyecto nuevo, Java Application, como nombre, ejercicio 2. ¿Ya? Dice crear clase principal, sí, terminar. Vamos a borrar los comentarios. Dice el ejercicio, permite el ingreso de 10 números y muestra la suma de ellos. Ya, entonces vamos a tener que hacer uso de un import desde Java útil scanner. Vamos a crear el objeto L igual a un new scanner. Ya, y si se fijan, yo escribo new scanner, abrir, cerrar, punto y coma, system.in. ¿Ya? Y le llamé L en este caso. Entonces, un ciclo que pida 10 números, voy a tener que necesitar una variable num, una variable suma igual a 0, un contador para el ciclo y un límite, que es 10. ¿Sí? Esto perfectamente puede ser hacia el lado, o sea, decir int num, contador igual a 0, coma suma igual a 0, coma límite igual a 10. ¿Ya? Como ustedes lo hagan, da igual. Ciclo mientras, while, cerrar, cerrar. Digo mientras contador menor al límite. Y obviamente el incremento del contador. ¿Ya? Esto puede ser así, contador igual a contador más 1. O puede ser contador más más, ya que es lo mismo. Es lo mismo. Se incrementa en 1. Listo, vamos a tener que pedir número, ingrese número, ¿no es cierto? Vamos a leerlo el l.nextint. ¿Por qué L? Porque así yo le llamé al objeto scanner. Si lo llamaron scan, iría scan SSXX, ¿ya? Leo el número y lo tengo que ir sumando. O sea, digo que la suma va a ser igual a la suma más el número que leí recién. Eso es un acumulador, ¿ya? Si hay dudas con acumuladores, hay una parte que dice contadores, ciclo mientras y acumuladores. Y ahí está lo que es un acumulador y todo, ¿ya? Si tienes problemas con Java, aquí está la comparativa entre PSeInt y Java. Listo, en ese momento pido los 10 números, los sumo y al final del ciclo, está marcado ahí con llaves, al final yo digo la suma de los 10 números es más suma, ¿ya? En vez de poner los 10 números, puedo poner quizá de los límites números, o sea, si el límite vale 10, va a mostrar un 10. Ahora si quiero pedir 20 números, cambio el 20 nomás y cambio acá abajo también. Vamos a colocar play, a ver si funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y da 55, ¿ya? También podríamos hacer el tema de que mostrase número 1, 2, 3, 4 y hasta el 10. ¿Ya? Entonces, si yo pongo acá, por ejemplo, número y concateno el contador, lo que va a hacer es mostrar el contador, o sea, número 0. Y así hasta el 9, ya porque el tema comienza desde el 0. Entonces basta que yo ponga contador más 1. Y ahí está, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Y yo sé más o menos cuánto lo guía. Si quiero pedir solamente 3 números, cambio el límite. 1, 2, 3. La suma de los 3 números es 6. Perfecto. Entonces este video que hasta acá es el ejercicio más corto y más simple. El proyecto va a quedar abajo junto a los demás ejercicios.